A ver, es muy importante y muy significativo lo que vinimos hoy a inaugurar aquí con el señor presidente de la República, el doctor Santos, y es la pavimentación en concreto de la conexión entre el municipio de Carmen de Bolívar, su casco urbano, y el corregimiento del Salado. Estamos hablando de una vía de cerca de 20 kilómetros, de los cuales hay ya 4 kilómetros hechos en placa huella, y faltan 16 kilómetros, de los cuales vamos a hacer una pavimentación completa. Lo más interesante de este proyecto es que estamos hablando de una cifra cercana a los 7.200 millones de pesos. Es una donación que la Fundación Argos le hace al país, le hace a la región, le hace a este departamento de Bolívar y sobre todo a la comunidad del Salado y a su gente. La placa huella, para que tengan ustedes, perdón, la pavimentación, para que tengan una idea, son básicamente secciones de vía de 4 metros de ancho, con sus bermas y sus cunetas, lo cual permite que a una velocidad lenta puedan sobrepasar un vehículo, o puedan adelantar o puedan cruzarse dos vehículos. Va a tener unos espacios para donde se puedan parquear o evitar cuando vienen camiones. La otra parte importante para decirles es que es una vía que va a resistir cargas hasta de 24 toneladas. De la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, recibámoslo con un fuerte aplauso.